parroquial estamos trabajando a la par del párroco desde el mes de septiembre que se comenzó a organizar esto de la fiesta. Participamos de los servicios litúrgicos, también formamos parte del equipo de servicio que atiende a los fieles en cada novena matutina y vespertina. Y para mañana, lavada de la plata, estamos formando equipos de trabajo para la fila de veneración, para lo que es el cuidado y lavado de los objetos de plata y también para la fila de bendición del agua, que son actividades tradicionales de esta jornada de la lavada de la plata cada 6 de diciembre. En el equipo de servicio sí hemos tomado en cuenta todas las medidas de bioseguridad que se recomienda, el uso de la mascarilla se lo recordamos a los fieles al entrar, la aplicación de alcohol, la desinfección de los muebles que se utilizan también para las celebraciones, y el distanciamiento social, que eso realmente es lo más difícil porque pues hay personas que colaboran, pero hay personas que les cuesta colaborar, pero estamos siempre recordándoles a las personas que hacemos. Hemos ampliado también el área de las sillas, que antes solo era interna y que ahora la hemos trasladado a los atrios externos para tratar de que haya más distanciamiento entre los fieles. Mañana sí tenemos ese gran reto, pues, porque vendrá, queremos muchos fieles porque es domingo y es un día pues libre para que podamos viajar, y sí esperamos gran cantidad de fieles, pero hemos tratado de organizar la lavada de la plata también con el párroco. Ha decidido él que comience más temprano todas las actividades para que así la presencia de los fieles vaya escalonada a lo largo de un horario más extendido. Dios nos tiene vivos y mientras estemos vivos vendríamos acá, porque la Virgen nos llama y tenemos que ser marianos todo el tiempo. No vamos a cambiar nuestras ideas. Y le doy gracias a Dios porque este peregrinaje lo hice también, porque hoy es mi cumpleaños. Y se lo ofrezco a Dios y a María Santísima. ¿Todos los años vienen? Todos los años. ¿Cuántos años tiene? Tengo como 12 años de estar viniendo. No, tengo ya el novenario, pues. Sí, hasta ¿cómo mañana. ¿Cómo ha estado robona, pero sí, digamos al suave, chelineado, pero se compone. No, la fe mueve montaña, la gente viene con devoción. Sí, a pedirle a la Virgen sobre que cese la pandemia. ¿Se andan cuidando? Sí, la gente es bien cuidadosa. Ya va a ser común, pero va a haber medicina y todo eso. Que le piden a la Virgen, pues, que se cure todo el mundo. ¿De dónde viene? ¿De aquí del Viejo? No, de Managua, de la Catedral. ¿Catedral de Managua? Sí, Catedral de Managua. ¿Todos los años viene? Todos los años. ¿Con quién anda? Ah, ¿viene solo? Bueno, con la mayoría, todos me conocen. Aquí es bien bonito. Gracias a Dios, no están como los otros años, pero ahí estamos haciendo la lucha, ahí usted sabe. ¿Qué vende usted? Bueno, ahorita estoy viendo mascarilla, ¿verdad? Para la gente que se... como le dijera, que se cuide de la... porque esto todavía no ha pasado, pero ahí estamos ahí. ¿Usted es de aquí o viene? Sí, no, de Managua. Y también estoy vendiendo mi ventecita ahí, que ahí la tengo. ¿Es de Managua? Sí, de Managua. ¿Todos los años viene? Todos los años, sí. ¿Como cuántos años tiene? Uy, ya tenemos como 20 años de venir, más tal vez, de los tiempos de mi abuela. Sí, mañana esperemos que venga bastante gente, pues, a lo de la lavada de la plata, que siempre viene la gente. Ay, reina, Dios, ay, sí.